Cruz Azul desmantela al equipo de León. Así como lo escuchan, el equipo del Cruz Azul quiere desmantelar al equipo de León, aunque déjenme decirles una cosa muy importante, son dos futbolistas que pueden llegar al conjunto de la Máquina Cementera como refuerzos para la próxima campaña. Martín Anselmi y Grupo Pachuca están dialogando, aunque las complicaciones son un poquito fuertes por el tema de Iván Alonso, pero al final de cuentas hay un pedido muy especial para la directiva del conjunto del Cruz Azul para poder reforzar sus líneas en esta próxima campaña, que la verdad es que andan esperando que todo esto se pueda llevar a cabo y que sean movimientos sorprendentes dentro de la Liga Mexicana, que hoy creo que es de mucha importancia. Así que dentro de lo que cabe, Martín Anselmi e Iván Alonso, e independientemente de lo que venga el día de hoy, pues la verdad es que van a hacer todo lo posible para poder conseguir los refuerzos necesarios, y ya le pusieron el ojo precisamente a Nico López y a Federico Viñas, los dos futbolistas uruguayos. Vaya que les digo, les gustan los futbolistas uruguayos al equipo del Cruz Azul, lo ha hecho en algunas ocasiones, otra vez vuelve a la carga por futbolistas uruguayos que la verdad para mi gusto son buenos elementos. La verdad es que tener un jugador como Nico López o tener un jugador como Federico Viñas, que los dos han venido ahí dándose picones, pues parece ser que esta es una gran oportunidad. Por un lado, Federico Viñas, que ha venido creciendo considerablemente en este torneo, mientras tanto un Federico Viñas que no ha tenido tantos minutos y tal vez no ha tenido la misma suerte que tenía en el equipo de Tigres. Sin embargo, no podemos negar que el jugador uruguayo, Nico López, sigue siendo un jugador que te puede aportar, que puede dar en la ofensiva, incluso puede ser uno de los grandes titulares de la institución del Cruz Azul. El problema, pues obviamente que hay varios factores pues muy importantes ahí, como que Nico López es el que quiere hacer y quiere deshacer y maneje y teje lo que tú quieras, pero hoy parece ser que ante las especulaciones que hay dentro del equipo de León, donde se habla de una renovación, donde se habla de una limpia muy importante, bueno, también se habla de la venta de jugadores de relevancia, aunque claro está que tienen que tomar cartas en el asunto inmediatamente, ¿no? Por un lado, la ofensiva del conjunto del Cruz Azul podría desmantelarse de cara a lo que va a ser el próximo torneo de la Apertura 2024. ¿Por qué lo mencionamos? Bueno, porque hay posibilidades de que varios jugadores puedan salir de la institución de la Máquina. Ventas definitivas, algunas monedas de cambio, algunos jugadores que quieren ir a Europa. Bueno, varias oportunidades. Algunos futbolistas que son pretendidos dentro de la Liga Mexicana, principalmente por los equipos del norte. Entonces, ante estas especulaciones, pues obviamente que sale la situación de decir, ¿sabes qué? Pues a lo mejor necesitamos tener jugadores ya en la mira, ¿no? Ya es necesario. Desde hace mucho tiempo viene sonando el tema de Federico Viñas, de Nico López, de algunos otros jugadores que pueden llegar al conjunto del Cruz Azul. Por lo pronto es complicado, sí, porque tiene que sentarse a negociar, tiene que comenzar a analizar muy bien los prospectos que tiene sobre la mesa. Claro que hablar de Nico López y hablar de Federico Viñas es hablar de mucho dinero, ¿no? Dinero de por medio, ¿no? Por ejemplo, Federico Viñas, que va a costar una lana. El jugador es campeón de goleo. Imagínate tener dos campeones de goleo en el equipo, Uriel Antuna y lo que es Federico Viñas, sería muy impactante y muy bueno. Mientras tanto, el tema de Federico Viñas, que también ya fue campeón de goleo. Y miren esta situación, ¿eh? Federico Viñas fue campeón de goleo con 8 goles. Está muy bien, compartido, porque la verdad es que tuvieron que compartir este campeonato. En algún momento, Nico López también compartió campeonato. Le alcanzó incluso siendo jugador de banca, porque les recuerdo, la verdad es que Nico López ha batallado bastante para ser titular de indiscutible. No sé qué es lo que pasa, no sé qué es lo que sucede, pero Nico López ha batallado bastante para ser titular indiscutible en algún equipo. Le ha fallado bastante. Su trabajo es bueno, la verdad es que a mí me gusta lo que hacía en el equipo de Tigres. Era un revulsivo, o sigue siendo un revulsivo muy importante, la verdad, muy impactante, sigue haciendo un buen trabajo, llama mucho la atención. La verdad es que lo que hace Nico López es espectacular. Claro que pues el cambio de equipos, el cambio de entrenadores sí afecta un poquito, ¿no? Porque luego llega un entrenador con algunas especificaciones, con algunas ideas, con algunas situaciones que tal vez a muchos no les guste. Es parte del proceso, al final de cuentas, ¿no? Llega un nuevo director técnico con una nueva idea y tal vez en su proyecto o en su trabajo no entras muy bien a modo, ¿no? Entonces te tienen que sentar y ya te utilizan de revulsivo, de cambio. A veces ni siquiera te meten. Suele pasar. El caso de Federico Viñas también pasó por lo mismo. Lo bueno con Federico Viñas es que levantó el nivel considerablemente ahí con el equipo de El León. Lo levantó, lo han arropado muy bien.
El jugador ha tenido dos campañas muy interesantes, el semestre anterior y este semestre. Son dos campañas muy interesantes que llaman mucho la atención y de hecho llaman tanto la atención que varios equipos de Europa están interesados en él. Por su habilidad, por su trabajo, por su credibilidad, porque ha demostrado, aparte por su juventud, es jugador uruguayo, ya saben que la gente va por los jugadores uruguayos. Y entonces, por estas razones que el jugador ha levantado y pues... pues está contento más que nada, está feliz, está contento, pero les digo, miren, las condiciones todavía totalmente diferentes. Hoy, pues para poder lograr tener a Federico Viñas, pues necesitas pagar una buena cantidad de dinero. Se habla incluso de hasta 8 o 9 millones de dólares por la adquisición de este Federico Viñas. Por el tema de Nico López ya bajó la cantidad, ¿no? Ya se habla de hasta 5 millones, incluso por ahí pueden aceptar un intercambio de futbolistas para que las dos instituciones puedan llegar a un acuerdo y no queden desamparadas, ¿no? Entre comillas te lo digo, ¿no? No vaya a quedar desamparado el equipo. Son equipos que en realidad pueden demostrar buenas habilidades, ¿no? En compras, en adquisición. Y seguramente pues van a aportar bastante, ¿no? Ahora, Federico Viñas, unos decían y aseguraban que el jugador puede estar en la órbita para poder llegar a un equipo del norte, ya sea el Tigres o Monterrey. Yo sé que el Monterrey no tanto, pero Tigres dicen algunos que sí, porque incluso se habla de un intercambio de jugadores con Tigres, cosa que en Tigres no hacen eso, normalmente no lo hacen. Pero tiene buena relación Grupo Pachuca con el equipo felino, ¿no? Con la institución felina. Mientras tanto, el equipo del Monterrey podría y cabría la posibilidad por el tema de Rogelio Funes Mori. Ya ven que no trajeron a nadie para cubrir a Rogelio Funes Mori y ahora puede ser la posibilidad de poder traer nuevamente jugadores. Entonces eso podría caber. Mientras el tema de Nico López, pues el director técnico no lo quiere. Yo tengo entendido que el director técnico simplemente no lo quiere tener dentro de la institución. No entra en los planes de Jorge Baba. La verdad, no entra en los planes y aparte le había dado muy pocos minutos, Le había dado muy pocos minutos este Baba. Demasiado pocos. Entonces, claro que el futbolista también está buscando una una forma de cómo seguir jugando. La forma de cómo seguir trabajando. Porque en realidad esto fue muy poco, solamente muy poco. Dos goles en este torneo. Y de ahí, pues lo utilizaron. Si no mal recuerdo, tuvo muy pocos partidos de titular. Y eso pues como que no le gustó a Nico López. Obviamente que a quién le va a estar gustando ser jugador de banca, ¿no? Luego tiene 30 años de edad. No estamos hablando ya de un jugador jovencito. Estamos hablando ya de un jugador que ya tiene 30 años de edad. La tiene bien, por ejemplo. Porque Federico Viñas. Federico Viñas está. Pues ahora sí, como dicen. Está joven. Él sí, pudiéramos decir, ¿sabes qué? Pues está. Está joven. Sí, veremos a ver hasta dónde llega esa telenovela. Es una situación que tratan de analizar hoy en día. Tratan de ver cómo está toda esta situación. Ojalá y que las cosas salgan demasiado bien, ¿no? Veremos a ver qué híjole. Pues bueno, ya veremos a ver hasta dónde termina toda esta telenovela que hay hoy en día con relación al tema de Nico López y de Federico Viñas.